Roberto Linares Cardenal acumula más de 50 años en el sector azucarero. Mecánico en el área de Molinos, reconoce el atraso en las reparaciones que imposibilitaron el inicio en fecha de la zafra en el central Jesús Sablón, Rabí Moreno de Calimete. Hay una reparación buena. Fíjate que esto no se siente. Esto parece que hace un mes que está moliendo. Está buena la reparación. Después de casi 30 días inician las molidas, con el compromiso de producir las más de 14.500 toneladas de azúcar previstas en el plan. De la estrategia para recuperar el tiempo perdido y lograr eficiencia industrial, intercambiaron la miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Matanzas, Suseli Morfa González, y el gobernador en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, con directivos y trabajadores del ingenio. Nosotros no renunciamos a nada. Renunciar a esto, vendía derechos propios a cobarde, así que nosotros vamos para adelante. En el coloso Mario Muñoz de los Arabos, prevista la arrancada para el viernes 18 de enero, puntualizaron la certificación del área de fabricación, la organización de los frentes de corte en la cosecha, la atención a los trabajadores y el mejoramiento del entorno del central. Mientras, el René Pedro Fraga Moreno de Colón debe iniciar antes de concluir enero la producción de meladura y aportar 1.5 megawatt al sistema electroenergético nacional. Con ello, contribuyen a mejorar el estado económico y financiero de la empresa agroindustrial azucarera colombina. Lograr molidas estables resulta imprescindible en la zafra recién iniciada para lograr producir el azúcar de la canasta básica de los matanceros. En Matanzas, Samuel Suárez Pérez e Iris Quintero Zulueta para el Canal Cubano de Noticias.